A continuación vamos a ver el libro de Alfredo Sepúlveda, Breve Historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. La portada, como vemos, tiene los colores de la bandera de Chile. Además de eso, vemos que en vez de una estrella aparece un elefante, que parece indicar hacia la metáfora de que los elefantes nunca olvidan, hay que tener memoria. Y en la portada podemos ver unas personas marchando. En realidad no es un elefante, es un mamut. ¿Bien? Y esto indica las dos perspectivas históricas que aborda, o sea, los dos límites históricos. Desde la última glaciación, ahí está el mamut, y tenemos la última revolución, que tenemos ahí a las personas marchando. Entonces aquí va Breve Historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. Este libro está escrito por Alfredo Sepúlveda, quien es un periodista. Aquí podemos leer que es un periodista, es escritor y máster en periodismo. Estudió en la Universidad de Chile y Columbia. Ha trabajado en TVN y en El Mercurio. Fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Es profesor de narración de no ficción en la Universidad Católica y de Historia del Periodismo de la Universidad Diego Portales. Junto con ello podemos ver que es autor de Bernardo, una biografía que él hizo sobre Bernardo O'Higgins, y además de Independencia, en la cual, como indica después, un libro de crónicas con historias poco conocidas sobre la emancipación. También ha escrito la novela histórica Virginia Waters, que tiene como fondo la detención de Pinochet en Londres. Ya, abajo nos indica quién. El diseño de la cubierta fue por Penguin Random House y Julio Valdés. La fotografía del autor la sacó Penguin Random House a través de Lorena Palavecino. Aquí podemos partir indicando que, bueno, el material, el tipo de hoja es más o menos barato, es una hoja simple. Y acá tenemos Breve Historia de Chile, editorial sudamericana. ¿Qué edición tengo yo? Esta, la primera publicación que surge es del 2018. Yo tengo la segunda edición, la del 2020. ¿Bien? De esta unidad, de esta edición se imprimieron 1500 ejemplares. Entonces, tenemos como punto interesante aquí que fue impreso en Uruguay. Diseño la portada, Julio Valdés. Y diagramación y composición, Alexei Alikhin. Esto es a partir de la edición, dice acá. No, el diseño de portada. No me marca bien quién fue el editor de esto. Y solamente nos indica que el autor es Alfredo Sepúlveda. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos a la memoria de Ricardo Larraín, compañero en la ruta de la historia de Chile. Entonces tenemos una cita de François Villon. Y después de eso vamos acá. Este es el índice. El índice tiene, como se puede indicar, capítulos cortos. Tiene el índice de volcanes y animales, imperialistas, sexo y muerte, un país en sí mismo, reformistas e iluminados, el llamado de la selva, la guerra de la independencia. Entonces, como podemos ver, hay mucho de acá de unos títulos que nos van a permitir un poco tener algunas ideas de lo que están viendo. Ahora, también tiene títulos típicos de periodistas que son ahí los nuevos ricos, un aristócrata unido jamás serán vencidos, el león y el caballo, punk rock, el mundo al instante. Y bueno, esto es típico de periodista. Entonces no me dicen nada de esos títulos. Sé más o menos en qué se enmarcan cronológicamente, pero bueno. Luego de eso vamos con el capítulo número 1. Volcanes, animales y humanos. En este capítulo Alfredo Sepúlveda nos va a mostrar las principales características del desarrollo geológico y zoológico de Chile, cómo fueron conformándose las montañas, qué era Chile antes de ser un territorio indicado políticamente, cómo era el paisaje natural chileno antes de las glaciaciones,
en la época de los dinosaurios, cuando había una cordillera de la costa que estaba emergiendo de las aguas y todavía estaba la cordillera de las Andes bajo ellas. Entonces ahí tenemos este capítulo completo para abordar esa temática. Otro punto interesante es aquí la cronología que ocupa, que podemos indicar que volcanes animales y humanos. 64.997.982 años antes de la era común y 1470 después de la era común. Súper exacto. Súper exacto. Es decir, eligió justo un año. Justo un año hace 64 millones de años. El año sería por ejemplo el menos 64.997.982 o 81. Ese año eligió. Y después hasta 1470 después de la era común. ¿Cuál será el punto central de la era común? En estas 22 páginas se resumen los 64 millones de años de desarrollo geológico, y él va a ocupar gran parte de esas 22 páginas en abordar la temática del desarrollo humano, del desarrollo de la sociedad y del desarrollo de las primeras culturas, de los primeros grupos aborígenes que estaban en Chile, aborígenes pre-mapuche. Y esto lo aborda en las 12 páginas, por lo tanto hace un gran resumen de ese tiempo. En otras palabras, él trata también, en cierta entrevista, él dice que él trata de resumir la historia de Chile de manera didáctica, entretenida y más o menos al estilo que lo haría un periodista, simplificando. Y así lo hace también, hay mucho aquí también de Hariri, de Yuval Hariri, el autor de Animales y Dioses, de Animales a Dioses. Aquí va muy citado con, sobre todo con el hecho de que la ficción crea realidades sociales y que el lenguaje permitió a la humanidad sobrepasar a los animales, y sobre todo también mucho tema con respecto a la evolución de las primeras civilizaciones, de las primeras especies humanas, las mezclas que hubieron y también la actualidad en la que nos hemos convertido actualmente, gracias al, según Hariri, y citado acá por Alfredo Sepúlveda, gracias al genocidio de las razas, de las especies humanas prehistóricas. Entonces aquí está todo eso citado en 12 páginas. Luego viene el capítulo número 2. Aquí ya vuelve al año, a la velocidad, y una velocidad histórica más o menos, no de largos periodos, sino de cortos periodos, y comparado con 65 millones de años. Entonces tenemos aquí a imperialista. En este caso va a abordar la temática de la conquista de Chile. Y la conquista de Chile, que es una clasificación típica que surge gracias a, como nos decía Adolfo Ibáñez Santa María, gracias a la necesidad de los liberales de crear una historiografía en la que ellos fueran los buenos y los españoles fueran los malos. Entonces, en esa historiografía sale la conquista, y aquí él pone a través del capítulo imperialistas. Hay que ocupar bien el concepto imperialista, porque el imperialismo actualmente se entiende la manera en que uno podría abordarlo, como la manera en que lo entiende Hobsbawm, por ejemplo, en la era del imperio, cuando él define qué es imperialismo o no, y va diciendo que quizá imperialismo es una palabra que no tenga mucho significado, porque al final uno no sabe qué está definiendo como imperialista o no, cuáles son los países del primer mundo, el segundo mundo, cuáles son los imperialistas, los imperializados, etc. Entonces aquí ocupa la palabra imperialista. Va al lugar, sí, porque es el imperio español el que se supone que nos conquista. Entonces tenemos que aquí en Imperialistas, Alfredo Sepúlveda nos va a mostrar cómo fueron las épocas de las conquistas españolas, pero nos va a dar una visión muy buena, muy, muy nutritiva sobre lo que había antes de los españoles. Y en esto ocupa mucho del estudio histórico que se ha hecho sobre el periodo incaico, sobre el periodo que hay en la anterioridad a la conquista de Chile, y que consiste en el dominio de los incas sobre el Valle Central. El Valle Central está dominado por los incas a través de los mitimaes,
que eran una especie de colonia, y estos dominios hacía que todas las personas que estuvieran en el Valle Central, de todas las tribus que habían en la zona central, tuviesen que rendirle tributos a ellos a través del trabajo. Entonces esta es la historia que va contando Alfredo Sepúlveda, lo que se ha hecho, lo que se ha descubierto, las investigaciones que se han realizado a través de, sobre todo las investigaciones que han surgido desde esa gran conferencia que fue el Mapocho Incaico. Entonces aquí tenemos gran parte de lo que se ha llevado a los estudios y que es una muy bonita actualización la que hace Alfredo Sepúlveda en este capítulo. Es una actualización porque en realidad los historiadores o la gente que estamos en la historia, que conocemos, que somos conocedores de la historia y no necesariamente historiadores, sabemos que hay un gran periodo ahí de historia en la que no es abordado en los libros de historia actuales y con muy poca referencia en la historia normal. Entonces aquí él hace una introducción a este tema y lo aborda de una manera muy buena. Obviamente no se va más atrás, no se va a las guerras, no sé, de los aymarás con los de Copiapó, el Valle Copiapó contra los aconcagüinos, hace una mención de ello. Pero lo central es cómo el Valle Central está siendo dominado por los incas y que aquí hay un grupo de aconcaguas que está haciendo la resistencia. Un grupo aconcagua que se vincula con los mapuches por el idioma y ciertos aspectos de la cultura, pero más allá de dentro de lo político, dentro de lo cultural específico, son diferentes a los mapuches. Ahora, hay un tema aquí que él ocupa mucho la palabra chilenos. Así como vienen los incas y van a atacar a los pueblos chilenos. Lo ocupa siempre entre comillas. Pero el tema es que suena mal también porque está tratando de darnos a nosotros una idea de que los incas vienen a atacarnos a nosotros. Y que nosotros nos defendemos y somos, esto es una defensa de Chile y los chilenos son los que se defienden. Entonces al final da una impresión de que, claro, él está forzando un poco para que nosotros nos podamos ver claramente que se está atacando a lo que actualmente es Chile, pero lo tilda de chileno. Y aquí es donde hay un poquito de forcejeo, yo considero, por ocupar la palabra chileno. No debió haberla ocupado, pero la ocupó. En el capítulo anterior abordó también el tema de los cazadores que estaban, no sé, buscando mamut en Monteverde. Y él dice que son los primeros guatones parrilleros. También es un poco forzado esto, los primeros guatones parrilleros de Chile, considerando, no sé, yo soy un completo ignorante sobre lo asado. Sé que se hacen en parrilla y en mi mente cuando me dicen los primeros guatones parrilleros me imagino a unos personas asando en una parrilla de metal. Entonces yo me imagino, cuando él dice los primeros guatones parrilleros, me imagino a unos indígenas cocinando un mamut en unas parrillas de metal, o al menos en un dispositivo de metal, pues si no, no sería parrilla. Pero puede que haya una parrilla de madera, no sé. ¿Cómo puede haber una parrilla de madera bajo con el fuego? No lo sé. No creo que hayan desarrollado también polímeros ni nada por el estilo, pero eso yo me imagino. Entonces esos serían algunos conceptos que él lanza con respecto a eso. Ahora, viéndolo al punto histórico, él aborda estos temas de los orígenes de lo inca y aborda el tema de la invasión inca y de los orígenes de los mapuches y trata de definir también el origen de los mapuches, y eso lo hace viajar por las teorías e hipótesis de los mapuches, y ahí es donde él trata de rescatar algunos teóricos que dicen que los mapuches son un pueblo que es indefinido conceptualmente pero culturalmente sí existe, y saca a Latcham, a Ricardo Latcham, que es un antiguo historiador de los años 20, los años 30, los años 40. Y él, Latcham, tenía una teoría de que fueron los mapuches un grupo que invadió la zona centro-sur de Chile y desplazó a los originales habitantes de la zona centro-sur, los desplazó hacia el norte y los desplazó hacia el sur en la perspectiva del centro de la zona sur. Por lo tanto, lo que estaba en Arauco hacia el norte era, lo que estaba en el Biobío hacia arriba, era territorio de los Picunches, lo que era territorio al sur del Biobío era territorio de los Huiliches. Entonces, ahí está, él trata de decir, claro, Latcham trató de hacer esto, pero en realidad suena muy forzado, suena como una especie de deslegitimización, o intenta deslegitimar la calidad de dueños del terreno a los mapuches, dándoles
un sentido de invasores. Por lo tanto, que no son los verdaderos originarios habitantes de la zona centro-sur. Y ahí es donde él trata de quitárselo, pero también dice que igual el argumento de que eso está forzado, de que ese argumento está forzado, se ve en choque con los estudios científicos que se han hecho sobre la genética mapuche y de los chilenos, y se da a entender que, claro, que hay diferencias con respecto a esas teorías de quien diga que son originarios, con respecto a que hay unas mezclas también de nuestros genes que nos indican que también son foráneos, que pueden venir de Argentina o que podemos tener vinculaciones con algunas otras tribus de algunas zonas de Latinoamérica. Por lo tanto, los mapuches sí serían personas que vinieron de otros lados. El capítulo 3 se titula Sexo y Muerte y hace referencia a todo el proceso de mestizaje que hubo en Chile y cómo fueron sometidos los pueblos nacionales, o sea, los pueblos orígenes, y fueron convirtiéndose finalmente en reductos, como diría Villalobos, cada vez más pequeñitos, más concentrados, pero eso como una ilusión. En realidad los mapuches dominaban, los pueblos orígenes dominaban casi todo el territorio, solamente que los españoles estaban arrinconados en su ciudad y por lo tanto no podían salir. Así que el proceso de mestizaje se fue dando a medida que empezaron estos intercambios, tanto comerciales como bélicos, entre las facciones. Los españoles atacaban a los mapuches, aprisionaban a su esposa, a su hijo, o tenían hijos con las prisioneras. Entonces se iba produciendo una mezcla, y además el trabajo iba haciendo que también se produciera esta mezcla entre los pueblos. Posteriormente va abordando la colonia, mencionando los principales gobernantes que hubieron durante el periodo de 1724, 1766, destacando el hecho de que fueron constructores, de que fueron avanzando a medida que iban cambiando las políticas, en este caso las políticas monárquicas. Y también va dándole como una especie de carácter individualista al mundo chileno, o sea, apartado del virreinato del Perú, convertido en una colonia pobre, en una dependencia pobre que está generando gastos para la monarquía. Entonces eso va dando estas formas al hecho de que Chile ya se sienta aislado y que ya se sienta como una carga para el sistema económico de la monarquía española. Pero le va dando también una identidad propia, una identidad que lo va desvinculando de la corriente histórica que va sucediendo en el Perú, que va sucediendo en Panamá, que va sucediendo en México, que va sucediendo incluso en el virreinato de La Plata. Rápidamente en el capítulo 5 se llega al final de la colonia y al momento en el que ya comienzan a surgir los primeros indicios de deseos de independencia, entre comillas, masivos. Porque aquí también es claro Alfredo Sepúlveda en mostrarnos que no era un movimiento uniforme y total el hecho de buscar la independencia. Habían divisiones, habían facciones, habían grupos de diferentes nacionalidades que buscaban la independencia, grupos que buscaban un sistema reformatorio, o sea, que se hiciera por reforma, grupos que buscaban establecer un nuevo sistema de gobierno monárquico, etc. Entonces, él nos va indicando, Alfredo Sepúlveda, cómo fueron estos años, desde 1767 a 1808, mencionando también la influencia que tuvo, por ejemplo, los jesuitas, la expulsión de los jesuitas, y cómo eso fue cambiando la política económica de Chile que iban desarrollando los jesuitas a través de sus pequeñas industrias y los intereses que habían en su salida. Finalmente va abordando los principales personajes que van levantando ideas para tratar de generar el movimiento independentista chileno. En este punto de acá hay que tener mucho ojo porque se va a hablar de Ambrosio O'Higgins. Y él, al momento de hablar de Ambrosio O'Higgins, de aparecer la figura de Ambrosio O'Higgins, lo va a indicar como, aquí aparece como Ambrosio Higgins. Como Ambrosio Higgins. Y este hecho uno podría decirle que tal vez está equivocado porque en realidad el apellido de Ambrosio era Ambrosio O'Higgins. Y no, resulta que él da un interesante dato en el que indica que Higgins era el apellido de Ambrosio. Solamente que después él va a lograr que se le asigne el genitivo O'Higgins.
O'Higgins. ¿Por qué? Porque la O en los apellidos irlandeses significa como de la familia, noble, etc. Entonces le da ese aspecto nobiliario el tener un O'Higgins a diferencia de Higgins. Y él lo va a citar en un pie de página que aparece en al final del libro. En la nota dice: el apellido mutó de Higgins a O'Higgins cuando Ambrosio era virrey del Perú. El padre reconoció al hijo en el testamento que le daba a Bernardo una hacienda cerca de Los Ángeles. Entonces es interesante ver cómo Alfredo Sepúlveda tira este datazo del apellido Higgins. Habría que leer una biografía de Bernardo Higgins para entender por qué sucedió este cambio, esta mutación del apellido de Higgins a O'Higgins. Probablemente sea por causa de la necesidad de una legitimación de su orden nobiliario, o tal vez simplemente compró el título. Ya en el capítulo 6 aparece el capítulo titulado El llamado de la selva. Y esto supongo que se refiere tal vez a la búsqueda de la libertad, al llamado de la selva, la búsqueda de la libertad, de la naturalidad. Quizás como en referencia al libro de Jack London, que se llama El llamado de la selva, que trataba de un perro, según me recuerdo, de un perro que lograba volverse lobo o volvía a una jauría de perros salvajes, por lo tanto volvía a su estado salvaje natural. Es decir, volvía a su naturaleza, que era la libertad. Salirse de la forma de ser de un perro doméstico a pasar a una forma de un ser libre. Y es quizás a eso a lo que apunta con El llamado a la selva. Entonces, para el que no ha leído ese libro de Jack London, este título de periodista no tendría mucho sentido. El llamado de la selva. ¿Qué pensaría alguien que no ha leído Jack London? ¿Quizás se refiere a Tarzán? El llamado de la selva. El llamado a la selva como al sexo, a tener sexo. Ese es el problema con los títulos de periodistas, que son interpretativos, y si tú no vives en la misma época y en el mismo contexto social, por lo tanto no entiendes tú a qué se refiere. Este título en 10 años más puede tener otro significado, puede tener sentido o no tener sentido, pero ese es el problema con los títulos de periodistas. Entonces tenemos acá El llamado de la selva. Bueno, aquí en El llamado de la selva también se ve el tema del apellido de Higgins, porque en algunas partes del capítulo de imperialistas, él habla de Valdivia. A veces, en vez de decir, por ejemplo, Pedro de Valdivia, dice de Valdivia. De Valdivia fue a una excursión. Y en otro momento habla, Valdivia fue a una excursión. Entonces a veces no se decide si el de Valdivia o Valdivia va a ser el apellido. Luego me pasa con De Toro, Mateo De Toro Zambrano, o a veces dice Mateo, Toro Zambrano, perdón, a veces inicia con Toro Zambrano, a veces inicia con De Toro Zambrano. Entonces ahí está el tema, no hay como a veces una uniformidad en que se refiera a los apellidos. Y eso nos lleva a empezar a darnos cuenta de algunos aspectos que tiene él. Por ejemplo, hay varias veces en que el libro se siente, algunas páginas en que se siente que hay una especie de redundancia. A veces como que se siente que ya está en cierto momento, en algunos capítulos, descuidada la edición. Por citar alguna página, hay un capítulo en el que se notan, en una página en la que se notan mucho algunos avías, que es por ejemplo el de aquí, en la página 108. En la página 108 hay una gran repetición de avías. Y en esta parte de aquí, por ejemplo, línea número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La línea 7 dice, ahí estaba teniendo la facción ultra. Había decidido cambiar de fidelidades y asumir ello la conducción del país. No sé si es decidido o si existirá esa palabra. Pero aquí ya se nota un poquito un descuido de la edición. No sé si de él, porque no vimos en la página legal quién era el editor, o de la editorial misma, de Penguin Random. En este caso, editorial sudamericana, que tal vez le habrá dicho, ya, sácalo luego, hay que sacarlo, y véndelo, 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 y
y tírate el marketing también. Di que es un resumen de la historia de Chile y di que intentaste resumir 65 millones de años en 500 páginas. Y di también que es un libro que sirve para que cualquier persona pueda leer y aprender la historia de Chile y que tiene también momentos nebulosos que tal vez a nosotros nos parecen nebulosos, pero que con este libro se van a aclarar. Entonces al final es como una técnica de marketing que me suena muy muy a Jorge Baradit. Luego sigue el capítulo de la Guerra de la Independencia. Y aquí es donde vamos a ver una temática que generalmente causa discusión entre los historiadores, que es cuál es el rol fundamental de O'Higgins. Este autor hizo una biografía sobre O'Higgins, así que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Está bien claro sobre el tema de O'Higgins y cuál fue su rol. En cierta entrevista, Alfredo Sepúlveda indicaba que el rol de O'Higgins no era el de la padre de la patria. No era un rol que se le podía asumir y que quizás Bernardo O'Higgins no hubiese querido asumir el rol de padre de la patria. De hecho, hay otros... Según Alfredo Sepúlveda, hay otras personas que sí pudieron haber jugado y haber deseado jugar ese rol, como Carrera, o como indica Alfredo Sepúlveda, Juan Mackenna. Pero para Sepúlveda, O'Higgins no fue un conductor de la Guerra de la Independencia. Ahora, eso es lo que hace aparecer. Y eso es lo que logra fundamentar, porque es un gran trabajo el que hace aquí. Y sobre todo poner, aquí sí que hace un buen resumen sobre la independencia de Chile y aquí sí logra su cometido de crear un resumen. Está muy bien trabajado esta parte de acá y se nota que él, obviamente por tener un mayor conocimiento, puede dominar el tema para sintetizarlo. En el siguiente capítulo, Orden y Caos, Alfredo Sepúlveda aborda el periodo que tradicionalmente se conocía como anarquía, que Villalobos trata como el de organización nacional y el como algunos tratan también, como los libros de historia que yo leía cuando era joven, se llama ensayos constitucionales, periodo de ensayos constitucionales. Y aquí la hace mención sobre los principales movimientos que hubieron políticos para tratar de mantener el orden luego de la renuncia de O'Higgins, cómo se disputaron los poderes, quiénes estaban interesados, los liberales, los pipiolos, los conservadores, los pelucones. Entonces ahí es donde va a citar a varios autores, por ejemplo cita muchos autores que hablan sobre cómo este periodo vino a tratar de mantener un orden dentro de el constante caos que había con los bandoleros que estaban causando desastres en zonas del centro a través de la delincuencia, la rebelión de ciertos grupos como los Pincheira, como el gente que estaba tratando de restaurar el orden español, los grupos que también estaban saqueando. Entonces es un periodo en el cual hay un caos y este caos requiere un orden. Entonces hay un contraste ahí entre el orden y el caos. Y esa es la temática que va a abordar este capítulo. Y ahí es donde empiezan a sacar, ahí salen bien citado Salazar, cuando habla sobre el tema de este orden que había, que tratando de lograrse entre un equilibrio entre el poder del Congreso, que quería sus propios intereses santiaguinos, con los grupos regionales como Concepción, a su vez el grupo que dirigía Freire, y también los O'Higginistas que buscaban tratando de encontrar nuevamente el poder. Y hace un atisbo de Portales, de Diego Portales, que es el otro tema que hay que ver cómo lo aborda. En este caso aquí la mención de Portales es muy breve y es suavecita, es liviana, no es una mención como la que hace Salazar, en la que Portales sale indicado como un manipulador y un destructor y un manipulador del gobierno. Entonces aquí salen varios mencionados. También sale mencionado Agustín de Izaguirre, que él le dice Agustín e Izaguirre. Supongo que será la misma persona, pero bueno, le dice Agustín e Izaguirre. Y también hay mención sobre los caos que hubieron después con estos, con Izaguirre, sobre todo, cuál es la vinculación que hay entre Izaguirre y Portales y el Congreso y las jugadas sucias que le hicieron a Freire. Entonces, claro, es un resumen del libro, como de la historia de Chile, como lo indica
hacer a Alfredo Sepúlveda. Así se tiene que leer. Aquí tenemos el siguiente capítulo, que es La Noche del Orden. Aquí La Noche del Orden es quizás un juego de palabras que hace recordar a una frase que es el peso de la noche. El peso de la noche es el que va en la metáfora con la que se hace alusión a la fuerza del gobierno para aplacar cualquier tipo de revolución y rebelión que hubiese a través de las armas. Porque era necesario un gobierno autoritario, según las palabras de Portales. Y bien es sabido que Portales fue uno de los influyentes, Diego Portales fue uno de los políticos influyentes en los gobiernos autoritarios, con el objetivo de mantener el control del gobierno. El control del gobierno a través de la imposición de la fuerza militar sobre las rebeliones y revoluciones. Y el uso del control del ejército para mantener los negocios de sus compañeros de Congreso. Entonces, ahí va. ¿Cómo se ocupa este control? Hay que indicar que obviamente Portales no es un seguidor de la Constitución, porque para él la Constitución es algo que debilita al gobierno. El gobierno tiene que ser fuerte. Y ahí es donde está el peso de la noche, donde el gobierno va y empieza a hacer uso de su fuerza para tratar de aplacar cualquier tipo de rebelión o indicio de rebelión. Y es en este capítulo en el que se aborda cómo fue evolucionando este proceso de hacer más fuerte al gobierno y convertirlo en un orden superpotente mayor que el del Congreso. Y mayor que en el Congreso, un poder mayor que el Congreso, necesariamente tiene que aplacar también al Congreso. Entonces ahí es donde va jugando este capítulo, en cómo el gobierno se va fortaleciendo, el gobierno ejecutivo se va fortaleciendo y va haciendo que el Congreso vaya perdiendo terreno. Y se sientan así también los parlamentarios de ciertos partidos políticos en un desmedro de su influencia en el gobierno. Y por otro lado también se aborda cómo se va cambiando la sociedad, se va tratando de liberalizar eso y empiezan a surgir dilemas en los que aparecen partidos políticos. Por ejemplo, el que divide al Partido Conservador. El Partido Conservador mantenía la idea de un gobierno autoritario católico. Pero ¿qué pasaba cuando había un problema dentro de la Iglesia? ¿Era la Constitución más fuerte que la Iglesia romana o era más fuerte la Iglesia que la Constitución del país? ¿Quién debe juzgar a una persona de la Iglesia Católica? ¿El gobierno o la Iglesia Católica en Roma? Es decir, si fuese la Iglesia Católica en Roma, por ser parte de un sacerdote de una orden romana, entonces el gobierno tiene jurisdicción sobre la Iglesia. Pierde jurisdicción. La Iglesia es una isla, es un estado dentro de otro estado. Y ahí es donde se produce un debate y ahí es donde se divide el grupo conservador. Y se divide en dos grupos. Se dividen entre el Partido Conservador y el Partido Nacionales. Y el Partido Nacionales es conocido con el nombre de los Montbaristas versus los Ultramontales. Montanos. Entonces, los ultramontanos serían los que están a favor de que la Iglesia tenga su propia jurisdicción, mientras que los montbaristas serían los que están a favor de que el gobierno sea la autoridad mayor dentro de su propio territorio, independiente si está la Iglesia. Pero aquí, al final del libro, del capítulo, dice que el honor recaería en José Joaquín Pérez Mascallano, un simpático bonachón sesentón que había servido en la diplomacia de Washington, París. Hay una división de una sílaba ahí, Washington. No sé si se podrá eso como es una palabra inglesa. Pero bueno, y que daba seguridad tanto a los ultramontanos, ahora llamados nacionales, como a la fusión de que las cosas no se saldrían de madre. Primero, vamos con de madre. ¿Qué quiere decir eso de madre? Salirse de madre. Esa expresión media mexicana que hay. Si yo no conozco esa expresión, no entiendo. Salirse, se saldrían de madre. ¿Qué quiere decir eso? Y en segundo lugar, ¿los ultramontanos son los nacionales? ¿O los ultramontanos son los conservadores y los montbaristas son los nacionales? Bueno, ¿habrá pasado esto por algún editor?
Porque aquí hay tres cosas que igual suenan fuerte. Washington dividido entre la N y la G. Ultramontanos, que en realidad son los montbaristas. Y se saldrían de madre. Yo sé que esto es una obra de difusión histórica, como él la menciona. Pero también hay que tener un poco de certeza. En este caso hubo un pequeño error. Es un pequeño error. Pero me impresiona que no haya habido un editor. Si yo lo estoy viendo es porque pasó por un editor y pasó también por el autor. Cuando llegamos ya a este punto, vamos llegando al capítulo de las pensiones liberales. Y llegamos a un capítulo en el que aquí es necesario abordar cómo fue la influencia de los partidos liberales tratando de disminuir el poder del presidente autoritario. Y esto nos lleva a este capítulo, de 1861 a 1879. Y también me voy fijando que hay muchas menciones, algunas palabras que ya son como coloquiales. También me voy dando cuenta que hay algunos pequeños errores. Por ejemplo, en la página 185 hay una unión de dos palabras. Luego los bandos volvieron a colisionar. Y estos son detalles simples. No son importantes, no va a echarse a perder este libro porque tenga ese detalle. Pero se van juntando y van formando una masa. Entonces aquí tenemos este estudio. Y aquí vemos como el Alfredo Sepúlveda nos va mostrando cuáles son las principales características de los gobiernos liberales. Y los gobiernos liberales van quitando poder al presidente, le van quitando poder a la Iglesia Católica, le van poniendo un control a todo lo que sea autoritarismo, tratando de dejar atrás ese periodo histórico que los obligó a mantenerse dentro de las casas por fuerza, a través del uso de las fuerzas armadas contra todo tipo de discurso en contrario, provocara problemas. En ese caso, el recurso habitual contra este tipo de manifestaciones era el exilio. Y se presentó en los gobiernos de Manuel Montt, en los gobiernos de Bulnes y de Prieto. Y esto es lo que van cambiando los liberales. Así va dando a conocer a los principales presidentes y sus características. El siguiente capítulo es Nada como una buena guerra. Y en este capítulo va a abordar a la guerra del Pacífico, los orígenes, las causas, los motivos, etc. Alfredo Sepúlveda reduce las causas a una principalmente: la causa económica y los recursos naturales. Él dice, solo tenía una causa, era la causa del dinero y los recursos naturales. Entonces, a eso va centrado este capítulo, de cómo, cuáles son los intereses naturales, cuáles son los recursos naturales, cuáles son los intereses económicos y qué hay con respecto al dinero. Va abordando cuál era la condición en la que estaba Chile antes, que está en una situación muy delicada económicamente, y aborda también cómo fue desarrollándose esta guerra, en la función que cumplió, que terminó cumpliendo Arturo Prat. Saca a relucir mucho la temática que hay, sobre todo con la diferencia entre la guerra de la Confederación con la guerra del Pacífico, y cómo es esto, se vuelve una especie de guerra civil, o sea, de guerra apoyada por la sociedad luego de la muerte de Arturo Prat, y cómo se celebró a nivel nacional, los héroes que hubieron en este caso y las campañas. Continuamos con el capítulo Los Nuevos Ricos. Este capítulo consiste en abordar las transformaciones sociales que hubieron después de la guerra del Pacífico. A esto hace referencia quizás ese título al término que tienen para los empresarios que se fueron enriqueciendo en Estados Unidos por medio de negocios, tanto financieros como extractivos, y que se diferenciaban de los clásicos métodos de enriquecimiento como es la agricultura, la aristocracia. Aparecen los oligarcas y todo tipo de gente que hacen negocios nuevos y hace nuevas formas de enriquecimiento que los hacen ser diferenciados socialmente por la antigua aristocracia. Entonces, aparece los nuevos ricos, y en este caso se refiere al efecto que produjo en la economía la aparición de este recurso que es el salitre, la conquista de los territorios del norte de Chile y la adquisición de este dominio total de los recursos en el norte de Chile. Obviamente este dominio total está condicionado al hecho de la presencia de los
inversionistas y empresarios de extranjeros que dominaban la economía extractiva en su mayoría, pero que sin embargo el espacio de ganancia que le dejaba al gobierno era muy sustancial para el gobierno, y por lo tanto generaba un enriquecimiento. El capítulo también aborda el surgimiento de los nuevos grupos de influencia y sobre todo el alzamiento de los principales líderes liberales de mediados del siglo XIX, que eran jóvenes en ese entonces y que ahora tenían la edad como para liderar el gobierno. Y ahí tenemos los casos de Aníbal Pinto, de Santa María, de Balmaceda, personajes políticos que se transformaron en presidentes y que tuvieron una juventud y un proceso ya de edad avanzada, de los años de 30 años, 40 años, que, en los que fueron parte del gobierno, del parlamento, y que trataron de lograr cambios en sus gobiernos cuando ya se fueron convertidos en presidentes. Y eso nos deja ahí, en este capítulo, con el punto final de este crecimiento de la influencia parlamentaria, la disminución del poder del Ejecutivo y la transformación de la economía hacia una economía próspera. Eso iba a confluir todo en la presencia de un presidente que va a estar muy influenciado por el Parlamento, que además tenía que ser la repartición de los beneficios de la venta de minerales a nivel internacional. Entonces se pasa al momento en que ya hay un problema de poder que es protagonizado por los dos poderes principales de la República, que sería el legislativo y el ejecutivo. ¿Cuál de los dos va a gobernar? ¿Cuál de los dos tiene una eminencia? Aquí se vemos que hay un presidente que es Balmaceda, el cual tiene un poder y necesita mantener su autoridad como presidente. Se enfrenta este presidente Balmaceda a los intereses del Parlamento. Entonces, este conflicto es el que va a generar después una guerra civil. Aquí Alfredo Sepúlveda la titula el capítulo Guerra entre Chilenos. Y es relevante porque, es muy importante este capítulo, porque aquí Alfredo Sepúlveda nos presenta las posturas políticas que había en ese entonces y que eran las que principalmente estaban tratando de llevar la hegemonía de sus intereses. Y Alfredo Sepúlveda es muy claro al explicar las posturas que hay y cuáles eran las principales motivaciones de los bandos. El final de este conflicto termina con el suicidio de Balmaceda y termina con la llegada del ejército del Congreso al gobierno para controlarlo, a Santiago. Y eso genera la aparición de una nueva tendencia, más que nueva, en realidad la afianzamiento, la solidificación de un sistema político que ya estaba penetrando en la política desde 1870, desde los primeros gobiernos liberales, y es la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, o mejor dicho, el debilitamiento del ejecutivo por debajo del legislativo. Y eso se debe principalmente a todas las atribuciones que le estaban dando al presidente desde la época autoritaria y que se le fueron quitando a medida que avanzaban los gobiernos liberales. Eso generó también que hubiesen instrumentos para debilitar al presidente a medida que el Congreso iba sacando leyes y legislando sobre esto. Instrumentos como el cuestionamiento a los ministros, la manipulación de votos, el condicionamiento del Congreso a aprobar las leyes que establecían los costes del gobierno, las inversiones del gobierno, es decir, todo lo que se refiriera al balance de comercial, económico del gobierno y a su vez la ley de presupuesto. Entonces vemos aquí cómo esta presencia del Congreso va a hacer que del Parlamento va a hacer que el presidente tenga una menor importancia y sea casi de un carácter decorativo.
Eso es la manera en que los historiadores han pintado esta época, y esta es la manera en esta pintura en la que plantea Alfredo Sepúlveda.